Sí, bueno. Hola, buenos días. ¿Usted es el titular de la línea? Sí, soy yo mismo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Su servidor, Tránsito. Bueno, mire, señor Tránsito. Le llamo de Telmex para ofrecerle una promoción consistente en la instalación de una nueva línea adicional en su casa, en donde usted tendrá derecho a... Disculpe la interrupción, señorita, pero exactamente, ¿quién es usted? Mi nombre es Marcela Restrepo, de Telmex. Marcela, discúlpame, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar la conversación. ¿Le importa? No, no tengo problema, señor. ¿Desde qué teléfono me llama? En la pantallita del mío solo sale número privado. El interno mío es el 1004. ¿Para qué departamento de Telcel trabaja? Estoy en telemarketing activo. ¿Me podría dar su identificación de trabajadora de Telmex? Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria. Híjole, pues entonces lamentablemente tendrá que colgar, porque no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Telmex. Pero yo le puedo garantizar Mire, que... Mire, vea, Marcela, cada vez que yo llamo a Telmex, antes de poder comenzar cualquier trámite, estoy obligado a dar mis datos a la recepcionista, a la secretaria, al auxiliar que me pone a escuchar musiquita mientras piensa a quién le chuta la pelota. Luego repetirle la historia al analista de ventas, al analista de quejas y reclamos, al analista de solicitudes nuevas, al de solicitudes viejas, al de solicitudes no atendidas, al de nuevas, al de solicitudes ya atendidas y al analista nuevo que apenas están entrenando y no tienen idea de qué le estoy preguntando. Así que si usted quiere hablar conmigo, tendrá que identificarse. Está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 3459-1212. Un momento, por favor. Mientras lo verifico, no se retire, Marcela. 2 minutos después. Señor. Un momento, por favor. Toda la gente en esta casa se encuentra ocupada. Hola, señor. 5 minutos después. Un momento, por favor. Toda la gente en esta casa se encuentra ocupada. Sí, Marcela, gracias por la espera. Nuestros sistemas están un poco lentos el día de hoy. ¿Cuál era el asunto de su llamada? Lo llamo de Telmex. Estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, señor Tránsito? Híjole, Marcela. Le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos de la casa. Por favor, no se retire. Yo sabía que este CD, con toda mi música favorita, algún día me serviría de algo. ¿Todo el CD? Ay, disculpe por la espera. ¿Me puede decir su teléfono? Pues en la pantallita del mío solo aparece número privado. Ay, Uriel, deja de comerte los mocos, cochino. ¿Estás loco o qué? 1004. Gracias. ¿Con quién estoy hablando? Con Marcela. ¿Marcela qué? Marcela Restrepo. ¿Cuál es su identificación de trabajadora de Telmex? ¡Carlos Javier! ¡Deja de rascarte la cola, niño! ¡Hasta parece que tienes oscuros! 3459-1212. Gracias por la información, Marcela. ¿En qué puedo ayudarla? ¡Ani! ¡Déjate esos pelos, mija! ¡Ay, Ani, mira nada más que pelos! La llamo de Telmex. Estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional, en la que usted tiene derecho a otra línea. ¿Estaría interesada? Voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones y dentro de algunos días nos contactamos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Hola? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Actívate tus oídos. Actívate ya.